Espacio patrocinado por Marc Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Pues ya lo ven en sus pantallas, el Guillermo Lagüe ya con los jugadores que estaban haciendo los últimos calentamientos antes de arrancar la segunda mitad, cuando el Club de Fútbol Gandía anotaba en el minuto 20, sobre el 35, hacía la réplica a la Unión Deportiva Portuarios de Sarp, y con ese resultado se llegaba al final de la primera mitad. 1-1, empate a 1 en este derbi local, que estamos retransmitiendo en directo gracias a los expertos inmobiliarios de Marc Blau. Recuerden que al finalizar el directo tendrán con ustedes ese programa especial de SOM Semana Santa que estamos haciendo a diario y que se retrasará hoy más o menos una horita el inicio del programa. Cuando Santi... Arranca la segunda mitad. Arranca la segunda parte en el estadio Guillermo Lagüe. El portugués a nuestra derecha, el Gandía a la izquierda. La tiene el Portu. El envío largo arriba buscando a Mar con amarilla otra vez. El duelo de la primera parte, yo creo. Coronado despejando ante la presión del atacante del Portu. Cortado ahora en defensa. De nuevo el balón que bota y bota hasta que alguien sea capaz de bajarla. Es el de Tavernes. Struch que toca con Omar que ha caído a banda. Es Edgar. Edgar de nuevo reiniciando el juego del equipo. Atrás con Puchades y Fede Ponce. Los dos centrales del Portuarios que no fueron los que arrancaron el partido porque, ya saben, si han seguido esta retransmisión desde la primera parte, se tuvo que retirar lesionado Brines al poco de comenzar el partido. La lesión muscular que le impidió seguir sobre el terreno de juego. En esa misma acción se adelantó el Gandía con el gol de Chimo. Aunque antes del descanso empató Omar en una jugada de contra que él mismo definió bien partiendo desde la parte derecha y plantándose ante la portería defendida por Coronado que poco pudo hacer ante el remate del espigado atacante del Portuarios. Me ha gustado. Es espigado. Espigado es. De espiga, espigado. Ahí va el balón a la frontal del área grande, peleaba Carlos Struch y ha cortado... La acción en falta, el árbitro del partido. A ver si soy capaz de no decir falta personal en la segunda parte. Cuando señale alguna infracción en el árbitro del encuentro. En el tercer cuarto. Sí, en el tercer cuarto, tiempo muerto. En fin, bueno, va a tratar de hacerse con el balón Martí. Pedía mano, pero es balón para Nico Saldaña. Estoy yo guapo hoy. Nico Chaffer del castellonense. Gandía, sí, sí, está jugando en el castellonense. Sí, sí. De Saldaña. Para poner el balón en movimiento. En directo, Jueves Santo, desde el Estadio Guillermo Lago. Una Semana Santa típica, pero peor fue la pasada, ¿eh? La pasada, en esta por lo menos podemos salir de casa. En la pasada estamos encerrados como gatos en casa. Tiene el balón en la parte izquierda para incorporarse Palomares. Defendido por Benji, que ha acudido ahí a la ayuda. Habrá una falta... que pita el árbitro en esa acción en la que intentaba el Gandía interponerse en el ataque del conjunto de Moratal. No ha habido cambio, ¿no, Marc? Parece que no. Las filas de ambos conjuntos siguen siendo las mismas, salvo el cambio de Puchades a los 20 minutos, ya saben, por la lesión de Brines. Pero, en principio, parece que los dos conjuntos siguen como se han ido a los vestuarios. Me imagino que tanto Salva Moratal como Lauro Techeira habrán corregido errores de la primera mitad y habrán aumentado, ¿no?, las ventajas de cada conjunto en esos descansos. Sí. Y a ver cómo salen en la segunda mitad. Bueno, Struch la juega por el centro. Botu Struch. Struch combinando en la frontal del área, pero ha sacado el balón ahí desde atrás el Gandía, que intentaba ahora irse por mediación de Chimo, que soltó un poquito la manita. Uh-huh. Sí, pero ahora los dos jugadores se dan la mano, Botu, Chimo. Lo que se demuestra, lo que se está viendo en las jugadas a balón parado que saca el Portu, es que están muy estudiadas, ¿eh? Porque tienen las técnicas. Antes lo hemos visto, esa triple amago que han hecho para hacer el lanzamiento de falta, que no ha ido a ningún lado, pero que parece que sí que estaba estudiado, ¿no? Eso, y además, ahora también hemos visto una combinación, claro, de carreras. Intentan mover, sobre todo, que no vaya muy directo, porque saben del potencial que tiene arriba el Gandía, entonces están intentando mover, claro, como sacar a alguien, intentar jugar en corto siempre, hacer alguna jugada. Es normal, ¿no? Cada uno tiene que mover sus armas y Salva en ese sentido. Es perro viejo, ¿eh? Sí. Tiene una libreta muy larga. Sí, sí. Bueno, Palomares arriba, no sé si
tener a Chova en el bando contrario le habrá hecho esforzarse un poquito más, romper alguna hoja del pasado y, ¿no? Hombre, seguramente que correcto, quedará, ¿no? Está claro que han estado mucho tiempo juntos y se conocen también los dos a la perfección, entonces evidentemente algo tienen que saber, ¿no? Y que verse. Cuidado el Portu, Didac, la pone Struch en el remate ahí a la remanguillé, intentando hacerse con ese balón que le pilló de espaldas a la portería contraria, el balón muy desviado. Sí, sí, era Struch, Darío. Era Darío, ¿no? Era Darío quien ha rematado al final ese balón. Sí, que se ha perdido por la línea de fondo. Bueno, pues un inicio muy parecido al final que hemos visto en la segunda, en la primera mitad por ahora. Intercambio, ¿no? De posesiones, aunque no de ocasiones. Por ahora, las dos ocasiones más o menos que ha habido las ha tenido el Portuarios. Pero por ahora estamos viendo lo mismo que hemos visto al final de la primera mitad. El Coronado la pone larga arriba, pero la saca Fede. Ponce con Didac. Ahora jugaba Puchades atrás para que sea Sergio el que vuelva a poner el balón en movimiento con un envío largo. Arriba buscando a Mar. En el toquecito de amarilla se la lleva finalmente el central del Gandía. El balón otra vez por arriba, a ver quién la baja. Fue Martí que buscaba conectar rápido con Peralta, que prácticamente no ha tocado bola. Peralta en lo que llevamos de partido, vamos, yo no... Ese remate que tuvo de puntera, ¿verdad? Sí, ese remate que hizo ahí... Única. Hay un jugador del Gandía tendido sobre el rectángulo de juego, pero ataca Chimo, ¿verdad? Edgar por la izquierda. Ahí está Edgar llegando a la esquina. El centro de Palomares va al punto, a la frontal del área chica. Despejado Iván Malón. La tiene Benji, Benji con Ramiro. Y ahora el balón se va afuera. Ojo que se ha hecho daño, lesión muscular parece. Ya tuvo que salir lesionado, sí, tocado contra el Rafael Cofer. El partido de casa, sí. Aductor parece eso, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Otra lesión muscular, ¿eh? Ya decíamos la primera parte que esto va a ser la tónica en lo que queda de campeonato porque los jugadores vienen de una pretemporada inusual, insuficiente. Y la intensidad de los partidos es la misma de siempre, ¿no? Los equipos con objetivos en lucha y nadie quiere ahorrar ningún esfuerzo porque hay mucho en juego y más en una liga tan cortita. La que si te descuidas se te va todo por el sumidero en apenas 2-3 partidos que no estés a la altura. Chimo, que parece recuperado. Graney y el balón que le llega al otro lado a Salva Martí que va a encarar. A su par, corta por el centro, el de Rótova, combina con Ramiro, sale la defensa del Portuarios, opta por el disparo Ramiro, el balón ahí que le llega a Chimo, protegiendo con la espalda, Edgar se equivocó en la salida precipitada de balón, y que le cae amarilla, acude también Omar, se abre Iván Malón por la derecha, y Coronado que decide insistir con amarilla la salida del balón del Gandía, desde la posición de los centrales, Granella arriba. Toca Chimo, ojito que llega Gorcha como una salación, la carrera de Gorcha se va a plantar en la frontal, en el área grande, ha acudido bien al cruce FD para sacar el balón para el Portu, sigue peleando, sigue insistiendo sí, el Gandía y ahí han sacado una falta que puede ser muy peligrosa en el vértice del área grande de la portería defendida por Sergio Ruiz. Bueno, vamos a ver cómo gestionan esta jugada en el Club de Fútbol Gandía, un Gorcha que bueno, le hemos visto hacer esta temporada bueno, muy buen fútbol en ciertos momentos de los partidos. Recuerden el partido que vimos también aquí contra el Rafael Cofer, que fue uno de los protagonistas también en el gol de Chimo, si no recuerdo mal. Gran partido, gran jugador que han mantenido, de los pocos, sinceramente, que han mantenido de la casa en el Club de Fútbol Gandía. Bueno. Pero que está dando sus frutos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en esta jugada balón parado. Está Angorcha, está Graney también. Un diestro, un zurdo, igual que en la acción anterior. Y va a ser finalmente Graney el que golpea fuerte. Arriba, desviado, mal. El lateral del Gandía que lo intentó, pero le salió mal el efecto. Intentó efecto, pero no hubo efecto. No, la verdad es que ha sido... Cuando el equipo va tan bien por arriba y haces tanto daño que salga una jugada así, la verdad que estaban como mirándolo como diciendo a dónde iba eso, ¿no? Bueno, para eso subió. Bueno, va a sacar de puerta Sergio, estamos en el 54, ha empezado la cosa fría, ¿eh? Sí, en esta segunda parte, pues como el tiempo, pero ataca ahora el Portu que con dos pases se planta en la frontal del área contraria, lo hace fácil, Edgar
combinando con Omar. Ahí está Omar, tiene un hombre en la derecha. Didac recibe, controla, la pone rasita abajo. Omar, peligro en esa acción. El rechazo, el rebote que finalmente favorece al Portuarios. El balón que se pierde por línea de fondo es córner. Yo creo que esta noche Amarilla va a soñar con Omar, ¿eh? Ya te lo digo, porque está pobre, volviéndolo loco en lo que llevamos de partido, ¿eh? Es el emparejamiento sí, es difícil, estrella es del es partido jugador, de hoy. Claro, es un jugador difícil de defender, ¿vale? Que ahora encima es rápido, cae bien, por arriba es un buen bicho, las aguanta. Es complicado, ¿no? Defender un jugador así. Y Amarilla, que todavía no está a su mejor nivel, evidentemente. Sí. Le falta, es normal, ¿no? Ha vuelto de una lesión ahora muy grave. Darío lleva tres partidos. Golpea a Darío, el balón pasado, tuvo que despejar de puños en el recurso el guardameta del Gandía, Coronado. El balón se ha perdido por la línea de banda, directo, pide el árbitro. Momento de... Sí, porque Ramiro le está diciendo que lo han agarrado, que es falta, y está ahí como pidiendo, está hablando con él como diciendo, sigan. Sigan. No me protestes más. Le ha venido a decir al medio centro del Gandía. Saque de banda para Palomares. Acude Struch. Está ahí defendido por Gorcha. Otra vez el balón, ahora emparejado Malón con Omar. Sigue Malón, el capitán del Gandía, que la saca contundente, pero a banda. Y sigue siendo el Portuarios quien tiene el balón. Y que va a seguir en esa búsqueda, casi en un inicio de la segunda parte con la primera, ¿no? Dominando el Portuarios los primeros minutos. Igual que ocurrió en la primera parte, hasta que llegó el gol de Chimo. Y eso aplacó un poco la animosidad del equipo de Moratal. A favor de un Gandía que acabó también cayendo después del gol de Omar. Es un partido de alternativas y un partido en el que nadie se impone de forma clara, bajo mi punto de vista. Sí, yo creo que lo que nos ha faltado en la primera parte es lo que hemos hablado antes, ¿no? Gorcha, esta gente que, ¿no? que se una más, que se vean más, que jueguen mucho más y que aparezcan, ¿no?, en el partido, al igual que Benji. Pero bueno, también el partido, cada partido está como está, ¿no? Y este pues requiere otras circunstancias. Bueno, lo ha sacado Ponce arriba. Malón, que despeja también sin contemplaciones para que haya otro salto entre Peralta y Amarilla para Puchades. Puchades, sí. Que se lleva la amarilla, protesta Puchades, pero ahí en el iba salto… con el brazo un poquito abierto, sí. ¿Verdad? Tal vez no ha querido golpear, más, yo creo que ha querido más cubrir, pero al final golpea sin querer, ¿no? Sí, sí, ha sido golpe con el codo en la cara. No sé si a lo mejor es excesiva la tarjeta amarilla en este caso, como… Hemos hablado también en la primera mitad, pero amarilla para Puchades. Estamos viendo un arbitraje, yo creo que correcto, ¿eh? También sí, es no, el árbitro está bien. Seguramente haya establecido desde inicio pues una línea. Un poquito, sí, es lo que yo he comentado antes, ¿no? Para que a lo mejor tampoco se le vaya y tal. Claro. Pues bueno, tiene el listón un poquito ahí, pero el árbitro, la verdad que… De momento le va bien. Están bien, ¿eh? No es un partido bronco, ni mucho menos. Graney y Gorcha, es Gorcha el que la pone rasa arriba para que llegue Malón, ahí está Malón, intentaba sacar algo de ahí, cayó Malón al suelo, parece que se ha hecho daño Malón, por lo menos así lo parece por los gestos y está fuera del campo, claro, el partido no se puede detener porque Malón está fuera y está Sergio con el balón, sí que es verdad que Sergio ha hecho la demanda de parar un poquito el partido. Pero bueno, ha sacado. Malón, eso lo estaban diciendo. Saca, Sergio. Que descolgado arriba Malón. Está fuera. Bueno, juega el Portuarios. Protestaba Malón en su incorporación arriba con el auxiliar de banda. Juega el Portuarios. Lo hace con el centro del campo, con Struch. Struch para Palomares, mano izquierda, con la pareja con Edgar por delante. No encuentra la conexión. Lo hace finalmente buscando a Omar arriba. Ha cortado Malón. Mal control de Botu. Ocasión para el Gandía en la contra. El envío de Gorcha para la derecha, era Benji el que había enviado ese balón y ahora trata de hacerse con el Chimo, que cae al suelo, hay falta clara de Botu. Falta de Botu y el balón que va a favorecer al Gandía está tocaeta y Chimo. Le dice Chimo que no estaba a dos metros. Estábamos escuchando ahí el ambiente, sí, se ha oído, ¿no? Perfectamente, sí. Como le decía Chimo. Dejado ahí silencio para oír la conversación. Jugarla, en teoría, se supone que si sacas rápido para que sea tarjeta, no es, tienes que jugarla hacia alguien para que sea tarjeta. Es lo que estaba diciendo Chimo, sí, yo quiero jugarla. Sí. Le estaban diciendo que el árbitro le está diciendo, pero avísame primero. Bueno, entramos en la última media hora de partido. Otra jugada, balón parado para el Gandía.
Gorcha, otra vez las torres que se incorporan al ataque del conjunto gandiense. Señaliza la jugada, la pone, se le queda corta. Ha intervenido ahí Edgar para interceptar ese balón. Y ahora la pelea Nico. Nico con Iván, finalmente se lleva el Gandía. El ataque por la izquierda es Martí. Martí en el centro, pasado al segundo palo. Un centro ahí rarillo que se pierde por línea de fondo. Y estamos viendo, pues eso, un inicio de la segunda parte que ni fu ni fa. Al que hemos visto poco hoy también, y es también yo creo que motivo de que esté atacando poco el Club de Fútbol Gandía en este partido, es a Salva Martí. Hemos hablado poco de él, de normal es Salva Martí constante en nuestras bocas durante todo el partido, y hoy parece que está entrando menos en juego, está entrando menos en ataque. Bueno, y demostración de ello es que las pocas ocasiones de las que ha dispuesto el Club de Fútbol Gandía. Ha cortado Ramiro, que cae al suelo, pedía falta Ramiro, el balón se pierde por la banda. Y el árbitro que va a pedir que, no sé si entra el asistente, por lo menos va a interesarse en el estado de Ramiro, que es el jugador que está ahí en el centro de sus imágenes, tendido en el campo. Parece que se ha hecho daño, se quita incluso hasta la bota. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Está Granell encarándose con Edgar, porque Edgar protestaba esa acción. Y bueno, pero la cosa no va a más. Última media sí, hora de partido. Sin querer han saltado y al caer le ha pisado, ¿no? Es un fortuito, ¿no? Yo creo que Omar salta por detrás y al caer simplemente le pisa, ¿no? Bueno, pues el fútbol sin público tiene esto, que nos enteramos de todas las conversaciones. Sí. Todas las conversaciones, los que estamos aquí en el estadio, lamento que no así el público, en sus casas, pero a veces nos quedamos aquí un poquito con la boca abierta escuchando lo que se dicen unos y otros. Ya han llamado desde el banquillo del Club de Fútbol Gandía, vamos a ver qué pasa, pero parece que han llamado tanto a Alex como a Adrián Parra, como a Alex Cortey y a Adrián Parra. Vamos ataca a ver. Ataca el Gandía, Martí por la izquierda. Le acude ahí a tapar Botu, también Nico en la ayuda. Ha perdido Martí ese balón, sí. Y Nico que va a la contra. Ojo al contraataque, 5 jugadores del Portu que se incorporan como una exhalación, 4 del Gandía en la defensa. Llegan los refuerzos para tratar de frenar este ataque, pero sigue el Portu con el balón. Nico pasa interior arriba, buscando a Marca, Iván Malón, que pide falta, pero recupera el Portuarios. Sigue el peligro, el balón atrás, va a caer arriba para que la centre Didac, directamente amarilla, tocado y falta de Omar. Con la que se interrumpe este ataque del Portuarios, vuelve a incorporarse Ramiro, que había salido del campo después de esa acción. Tenía la bota fuera. Y vamos a ver el debut. Está ya dando Lauro Techeira y él está dando las primeras indicaciones a Adrián Parra. Vamos a ver el debut del delantero gandiense, fichado esta misma semana. Y podremos ver jugar unos 25 minutos al delantero, Adrián Parra. Van 2 cambios, ¿no? Parece que sí. Han llamado antes a Alex Cortey, que también sí, con la el número 7. Cortey y Parra. Sí, sí. Mientras ataca el Gandía, despeja Pólvora. El Portu. Balón para Peralta. Peralta con Martí. Hay que bajar el balón. Acude Fede Ponce. La tiene Fede para sacarla. También como puede, a donde no hay nadie, acude Iván Malón, que deja que el balón se pierda por línea lateral. El cambio aún no está solicitado, por lo tanto, saca Iván. En la siguiente, sí. Coronado, guardameta del Gandía, el Portu que no aprieta arriba. Y vuelve a atacar con Iván, que levanta la cabeza, la pone larga buscando la llegada de Chimo, la caída a la banda. Chimo atrás, el centro de Gonzalo, arriba que va a ir Sergio con comodidad, con autoridad en el juego aéreo ante Benji, tenía ventaja clara. Sergio por arriba. Y ahí están los 2 jugadores del Gandía preparados para entrar al terreno de juego. Con el 5 Adrián Parra, con el 7 ya conocidísimo Alex Cortey. Y en cuanto el juego se pare, seguramente Peralta y Chimo los que se retiren. En lógica, uno porque está tocado, el otro porque no ha intervenido demasiado. Teniendo en cuenta las posiciones de los jugadores que van a entrar, que son 2 jugadores también de ataque, lo normal es que se retiren estos 2 jugadores. Vamos a ver qué decide finalmente Teixeira. Juega Darío con Edgar. Edgar pisando y tocando atrás. Palomares la va a centrar al punto de penalti. El balón se queda ahí muerto. Le cae a Didac. Didac en el área. No consigue rematar con comodidad, con claridad. Y saca el Gandía. Ojo a la contra. Peralta. Tiene que jugar de espaldas, buscar un apoyo porque no encuentra la manera de salir de ahí. Se da la vuelta a Peralta. Falta y tarjeta. Tarjeta de Edgar en la falta sobre Peralta. El listoncito es lo que yo he dicho. Sí, sí, está bajito. Está justito, justito. Está justito, porque está... No quiere que se le vaya el partido al árbitro, creo yo.
No quiere que se le vaya, pero si sigue acumulando, alguno se va a ir al vestuario. Bueno, ya ha salido Óscar, ¿eh? Óscar Peralta ha sido elegido y el otro es Benji. Es lo que yo también estaba pensando. Si lo que quiere Lauro Teixeira es sumar efectivos en ataque, va a tener que quitar a un centrocampista y en este caso ha sido Benji el elegido y el otro es Peralta. Por lo tanto, Alex Cortei se va a poner probablemente ahí en la media punta y Adrián Parra se va a poner en el ataque. Correcto, sí. Además, decía lo de Chimo por las molestias. Claro. Ya, sí. Evidentemente. Pero bueno, es lo que habíamos dicho, ¿no? Benji aparecía muy poquito, es un jugador que necesita tener la pelota también cerca para que se vea, si no, al final… Tiene que intervenir en la circulación de balón y no está haciendo… esa función, está haciendo una función más de en la media punta de área a área, ¿no? Sí. Y ahí, pues quizá, a lo mejor, veniendo de inactividad, pues no sea especialmente bueno claro, para él, yo ¿no? Creo que, no, que no lo sé, ¿eh? También por los minutos que lleva, a lo mejor también lleva poquito tiempo en el equipo, yo creo que… Bueno, pues por lo que vemos ahora mismo en el dibujo del juego, está Chimo haciendo de las funciones de media punta junto a Gorcha en el centro del campo, Alex Cortei está en la… el de 9, y Adrián Parra se ha metido en la banda derecha. Es el primer dibujo que ha puesto Lauro Teixeira con los cambios. Vamos a ver cómo evoluciona, porque esto estoy seguro que va a ir cambiando constantemente. Eso es. Vamos a ver cómo evoluciona el dibujo, pero en principio parece que pinta así, ¿no? Con Chimo ahí en la posición que ocupaba Benji, sin cambiar el esquema. El cambio de orientación del Portuarios para que juegue libre de marca Nico. Con Didac, buscaba la pared. Dida, pero opta por cortar por el centro. El centro va buscando directo la posición de Darío. Le va a caer a Edgar, que estaba solo aquí a la izquierda. Contemporiza a Edgar, busca un centro, lo hace al punto de penalti. La saca Ramiro. Pero el balón le va a seguir favoreciendo al Portuarios. Y acudido ahí Botu. No pudo controlar, pero por lo menos evitó que el Gandía saliera en contraataque. Ha ido a debutar rápidamente Parra en la primera semana en la que ha estado en el campo. Un claro indicativo de que el Gandía necesitaba efectivos, por lo menos en el ataque. Dos entrenamientos ha tenido Parra. Cuidado. Gorcha. El envío de Gorcha. El disparo desde fuera del área. Probando suerte en una acción habitual en él, pero que se ha marchado ese balón por arriba de la portería de Sergio. Muy desviado ese disparo de Gorcha, que quería sorprender al guardameta, que ven en sus pantallas. Si no recuerdo mal, contra el Calpe fue el último partido antes de las vacaciones de Navidad, que ganó el Gandía 2-0. Gorcha fue uno de los goleadores, precisamente en un lanzamiento desde fuera del área, muy similar a este, pero que en ese caso sí es cierto que entró y sumó uno de los goles frente al Calpe. Tiene buen tiro desde fuera y ahí que lo intente y tenga esa confianza. Sí, también. Tiene el golpeo, tiene muy bueno. La verdad que es un chico que va muy bien. Cortei. Venga, Gonzalo. Otra vez Cortei. Triangulando el Gandía por la banda. Primera intervención de Parra. Intentando un pase. La pierde Parra. Recupera el Portu. Edgar. Edgar con Palomares. Que busca arriba larga. Ahora el emparejamiento es de Iván. Sí, yo creo que con Omar. Iván, que ha entrado ahí fuerte para desequilibrar a Omar, pero antes indicó el balón en saque de banda para el Gandía. Vamos a ver esta recta final que nos ofrece este partido entre el derbi entre los dos equipos de Gandía que están en esta liga, que de momento empatan en el marcador. Un partido sin demasiado juego, sin demasiadas ocasiones. Un derbi, pues eso, borrascoso, emboscado. Sí. Por cierto, están como de Semana Santa, ¿no? Están un poquito, ¿verdad? Como los pasos, un poquito aletardados, ¿verdad? Están que no saben si salir o no. Por cierto, que también empezaba a las 8 la Unión Esportiva Tabernes contra Aldenia, partido importante para seguirle la estela al líder. Y bueno, al inicio de la segunda mitad anotaba el segundo gol el Tabernes y va ganando 2-0 la Unión Esportiva Tabernes al Club Deportivo Denia. Bueno, pues va a sacar ahora a Parra aquí en la banda derecha. Pero golpeará con la zurda. Adrián Parra lo hace muy pasado. Segundo palo. Saca Didac. Pero le cae a Graney. Graney que la pone otra vez. Ese es Iván, que intentaba controlar ahí dentro del área. Pero creo que le han pitado fuera de juego. Mano, una de las dos cosas en la acción para controlar ese balón. No hubo nada en ese ataque del Gandía. Y de nuevo va a ser el Portuarios el que lo intente. Saliendo desde atrás. Con Sergio. Y salva Moratal, que sigue sin mirar a la zona de calentamiento, sigue sin considerar que es momento de hacer ningún cambio, más que el obligado que ha tenido que entrar Puchades por Brines. Pero por ahora parece que no hay cambios
en las filas de la Unión Deportiva Portuarios de Sarp. Cuando hay amarilla para Omar, otra más. Otra más y otra más protestada. Es un poco la tónica del partido, ¿no? Lo sí, estamos comentando durante todo. Sí. Bastante, bastante duro, la verdad. Sí, porque yo creo que tampoco ha habido tanta entrada ni tanto para que haya tanta tarjeta, ¿no? Al final no, llevamos ya, ¿cuántas van? Por lo menos van 4 o 5, ¿no? Mínimo. Sí, sí, sí. Y está siendo un partido, la verdad, que bastante limpio, pero bastante sí, limpio, sin ninguna... Cada uno haciendo sus armas y queriendo ganar, pero sin más, ¿eh? Yo sigo diciendo que la única clara es la de Ramiro del principio del partido, que tú me protestas, pero yo sigo diciendo que la única clara. Amarilla. Juega el Gandía desde atrás, otra vez, con amarilla y malón. Buscando el envío, en este caso, rasito por dentro para Martí. De Ramiro. Ramiro buscando a Gorcha. Gorcha llegando ya al Gandía a la frontal del área, aunque la pierde ahí. Una vez más el Gandía, que se diluye una y otra vez cuando se acerca a la portería de Sergio. Lo vuelve a intentar. Ahora es Martí. Por la izquierda, el centro, al punto de penalti. Ha tocado ahí Puchades desde atrás y sale Struch para intentar montar una contra que tampoco va a ninguna parte. Graney. Otra vez Graney, quería buscar a Martí, pero se encontró con la cara de Gorcha. Y otra vez en el salto amarilla, Omar al suelo. Y el Gandía que tiene el balón y no sé si lo va a tirar fuera. De momento sí, ahí va el balón fuera porque hay un jugador del Portuario extendido sobre el terreno de juego. Me atrevería a decir que no hay completamente nada. Es Omar el que ha caído, chocó con amarilla, el árbitro no indicó acción punible y bueno, pues todo lo que sea... No, Omar se queja del hombro porque ya venía tocado el partido anterior. Yo creo que entonces, en el choque ha sido un choque legal. Sí, 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 historia. Yo creo que ha sido una carga más o menos, sí. Lo que pasa es que la ha pillado a lo mejor un poquito no protegido, correcto. ¿Vale? Entonces, pues si aparte tiene un poquito pues el hombro mal, pues... Yo creo que la mano se la lleva ahí al hombro, donde lo tenía dolorido. Sí, porque yo creo que Omar es el típico que... Yo creo que no es de quejarse, ¿eh? No, no, la no, pinta no, que tiene, ¿verdad? Es un chico que no... Aguanta no, bastante. Correcto, no tiene pinta de quejarse, ¿no? Si está ahí es porque tendrá dolor de verdad. Ahí está el colegiado del encuentro. Dani Pajarón discutiendo con los jugadores del Portu. Es Dida, que el capitán, diciéndole, el que está... Es el hombro, ¿eh? Ojito que es el hombro, le están diciendo a Salomón tal. Así es, y vemos cómo sale del campo, la verdad que parece que dolorido, tocándose el hombro derecho, Omar, y parece que van a solicitar cambio, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Sí, y de hecho llama a uno de sus jugadores. Víctor, que es curioso porque es un jugador de un perfil más defensivo, entonces no sé si Salva se tirará un poco más hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, que es raro de Salva. Que o meter a alguien más arriba, ¿no? Atrás. Sí, o puede jugar, puede hacer varias cosas con el equipo que tiene ahora mismo. Podría meter el campo, a Struch un poquito más adelantado. Sí. Correcto, sí. A Carlos Struch más arriba, más un jugador al que le hemos visto en su carrera pues jugar como delantero, un delantero más estático, ¿no? Más posicional, podríamos decir. La tiene Parra, Parra la centra, planita le va a caer a Martí, Martí se hace con el balón. No le consiguen quitar la pelota. Ahí está el derroto. Va al centro. Punto de penalti. Saltaba Chimo. Llega Graney. Y el remate. Uf. Qué pena. El remate de Chimo. Pues la ha tenido ahí Chimo. Qué tobillo. Lástima. Efectivamente. Sí, ha girado ahí bien el pie rápido. Pero no llegó a conectar el interior. No llegó a conectar. Si llega a conectar bien, cuidado. Se ha perdido el balón por la línea de fondo. Pero si nos fijamos, es de las poquitas ocasiones en el partido que han jugado con alguien en el centro. Con Salva que ha caído. De las poquitas jugadas buenas, enlazadas. Que están haciendo. Yo creo que la clave del Gandía está ahí. Si consiguen jugar más un poquito por el centro, puede llegar a las ocasiones y pueden hacer daño. El problema está en que parece que si no entra Salva Martí a hacer el juego del equipo, les cuesta llegar arriba. Cuesta mucho, ¿eh? Cortei con Puchades. Se anticipó el central. Empujó Parra ahora a Palomares, pero el árbitro no pita falta. Ahora sí, ¿no? Se ve sí, que sí, indicó sí, ley de la ventaja, pero al final ha pitado la. La falta o no se ha pitado porque está todo el mundo protestando. Llama, y, línea. Ojo, llama, ¿eh? Sí, porque, sí, sí. Amarilla, claro. Pongamos el listón más abajo y total. Sí, sí. A petición no. del auxiliar de banda, sí. De Iñaki Omar Rentería, pues es tarjeta amarilla del colegiado Dani Pajarón. Digo que el trío arbitral es de Gandía. Bueno, dos de Gandía, uno de Alquería. El Pajarón, el principal, Iñaki Omar Rentería y Omar Maldonado, los ayudantes que tiene en las dos bandas.
¿Cuántas tarjetas llevamos? Seis ya. Hay siete. Que recordar, no, esta tarjeta ha sido al cuerpo técnico, sí, ¿eh? No sí, ha sido a Adrián Parra, ha sido al cuerpo técnico por protestar esa falta. La tarjeta de... Bueno, el balón que va a la frontal. Intentado peinar ahí Omar, pero estuvo rápido y atento el guardameta del Gandía, Maldonado, para enviar, Coronado, para enviar el balón arriba. Y una vez más, por la banda izquierda, es por donde pasa ahora prácticamente todo el juego del Club de Fútbol Gambia, porque está Salva Marte allí, no por otro motivo, aunque está entrando, repito, pocas veces en juego. Las veces que entra se nota y el peligro llega hasta la portería rival. Es muy claro el partido. El Gandía llega ahí, se topa con la defensa del Portu, salida a la contra y ojo que va a haber tarjeta del hombre que está en el suelo, que es Granell. No, Gorcha. Gorcha, el hombre que está en el suelo. Y otra más. Sí, ahora se le está yendo un poquito ahí. Tarjetita por aquí. Se está pasando que un poquito. No se la guarde. Barrio, porque no es que sea un partido en el que haya leña. No. Así que hay cada falta pues está ahora mismo. Salimos a falta con tarjeta. Juego interrumpido. Y que vuelven a solicitar la asistencia. Este hombre se está ganando el sueldo. El asistente es el físico. Raymond. ¿No? Sí. Sale con el maletín de emergencias, botellita de agua. El maletín ya lo ha decidido ya salir directamente. Está bien, botellita de agua, un poquito ahí, pim pam, y está de puta madre. Típico calambre, las piernas, doblamos el tobillo, echamos un poquito de agua y nada. Perdemos un minutito. Bueno, pues el partido que no va a pasar a la historia por las ocasiones de ninguno de los dos equipos y tampoco por el juego, ¿no? De los dos equipos. Hay mucho en juego, es verdad. El portero se juega también salir de abajo. El Gandía que está mirando con el rabillo del ojo a los de arriba. No quiere mirar atrás, pero está más cerca de atrás que de delante. A 9 puntos de los dos primeros. El Tabernas que va ganando y eso, bueno, con el empate de hoy pues, se vuelve a hacer otra vez el chicle. Con los dos primeros clasificados. Pero bueno, el empate que yo creo que no arregla nada a ninguno de los dos. Siempre es importante sumar cuando estás abajo, pero bueno, hacerlo de uno en uno no es una buena cosa. Sería importante una victoria del Club de Fútbol Gandía ahora mismo, también del Portuarios, ¿no? Pero hablando en relación a lo que está pasando, el Denia está perdiendo. Nico a la frontal. Contra la Unión Esportiva Tabernes y eso haría que el Club de Fútbol Gandía pasase en la tabla clasificatoria al Denia. Otro jugador, han chocado dos jugadores de este partido, creo que uno es... No voy a decir quién creo, sí, porque uno es Puchades y el otro es Ramiro. Ramiro, sí. Cuidado que se han metido buen coscorrón. Se han dado un buen coscorrón, están los dos y el partido vuelve a estar interrumpido. Es el partido de las interrupciones, señores. Sí, está siendo la segunda parte, la verdad, que este poquito fútbol... Va como las estaciones del Vía Crucis, vuelven a caer otra vez. ¿Cómo es? Estación, tú que eres Semana Santero. Quinta estación. Yo tengo el tambor. Jesucristo cae por tercera vez. Y aquí no paran de caer. ¿No es así o no? No paran de caer. Que nadie me se enfade, es una bromita. No se enfade nadie. No. Lo digo con todo el cariño. Todo el amor. Y ojo, porque estoy viendo los otros resultados. La chuflada la ha tirado ahí el fisio a Ramiro en la cara. En la peluquería. Sí, como que te están tirando la laca. Pues claro, por el golpe que le ha dado ahí, pues se ha levantado un poco colocado. ¿Qué ibas a decir, Marco Oliva? Y como decía, ojo, porque por lo que está pasando en el resto de partidos, la victoria del Portuarios ahora es más necesaria que nunca, porque acaba de ganar 2-0 el Atlético Benidorm, que es uno de los equipos de abajo, al Racing Benidorm, en ese derbi local que están disputando también en el Guillermo Amor. 2-0 le ha ganado el Atlético Benidorm al Racing Benidorm. Por lo tanto, el Atlético Benidorm se pone ya con 14 puntos. Y de nuevo, una vez más, también repetimos que la victoria del Gandía sería también muy importante, porque también se acercaría al tercer clasificado, en este caso al cuarto ya, con 20 puntos el Racing Benidorm. Está la cosa más apretada imposible en este grupo quinto de regional preferente. Bueno, es el saque neutral que están ahí. No, ¿qué están haciendo? Porque ha dicho que se ve que el balón lo tenía el Porto, entonces se la da directamente. Claro. Es saque no neutral. ¿No? ¿Cómo se llama ese saque? No sé. Saque normal. Es un saque neutral, lo que pasa es que se lo cedes ya directamente a uno. Sí. ¿Pero cómo se llama? No sé. El psicólogo de la... saque neutral hacia un lado. Eso. Perfecto. Saque neutral pactado. Vamos a decirlo, ¿no? Bueno. Ahí tenemos, por cierto, voy a hacer publicidad, míralo ahí, Ruta 66, mi autoescuela. Sí, te dejamos que hagas publicidad. Hombre, por supuesto, soy el mejor profesor que hay aquí, con mis compañeros. Aquí de la mesa, seguro. Seguro. De los cuatro, el mejor profesor tenemos. Marc, un profesor de autoescuela, un psicólogo.
¿sabes? Y dos mindundis. Te digo una cosa. De todo yo aquí. Hice mis pinitos en psicología para ser profesor de tu escuela, ¿eh? Tienes falta, un buen tochito, ¿eh? Hombre, que se muy complicado. Falta. Claro, sube uno con miedo, ¿no? El miedo al coche, por miedo a conducir. Correcto. Eso está. Sí, por supuesto. Miedo a cualquier está cosa tipificado, ¿no? Está. Sí. Usted tiene miedo a conducir. Yo se lo arreglo. Llega Raúl y te lo arregla. He tenido muchos así. A pisa el embrague, ¿no? Por ejemplo. Claro. La primera es pisa el embrague. Sí. ¿Cuál es la primera? Cuando uno sube al coche, ¿qué? No me acuerdo. Sube uno al coche que está muy verde, que es pisa el embrague. Lo primero es ponte cinturón. Vale, luego mira el retrovisor. Luego espejito. El espejito. Claro, tranquilidad, no te preocupes. Estoy aquí yo, no va a pasar nada. No te va a pasar nada. Yo tengo una hija que me quiere mucho, me espera en mi casa y eso. Pero vosotros sabéis lo que es lo ideal para los que están aprendiendo a conducir. ¿Queréis que os lo diga, no? Tener una cochera en el centro de Gandía. Es la mejor forma ahí está, de aparcar. Porque tienes a Marblau, que por 4.950 euros te da una cochera en el centro de Gandía, ahí al ladito de la calle Mayor. ¿Qué más quieres? Espectacular. Uy, cuidado. Y si no tienes mucho para aparcar. Cuidado, ¡oh! ¡Ey! Sergio, rechazó con el mano, pecho. Mano. Pide en mano. El juez de línea no dice nada. La tiene el Gandía. El remate de Chimo, otra vez un balón bombeado ahí en el punto de penalti. La saca el Portu, que está embotellado ahora en su área. Ramiro bombeando el balón. Saltan arriba, banderín levantado, no se da cuenta el árbitro. Contraataque por la derecha de Dida, cae el capitán del Portu encarando a su par. Y cae al suelo. Será tarjeta, y ¿no? Yo diría que va a ser tarjeta. A ver, tarjeta. Yo creo que es de las más claras, ¿no? Tarjeta amarilla. Esta vez sí. Tarjeta amarilla. Sí. Ah, amarilla. Y balón para el. En la mano la daba, pero es verdad que puede venir de rebote, ¿no? Retomando el tema de Marblau y de las cocheras. Sí. 4.950 euros en el centro de Gandía. Casi nada. ¿Qué más quieres? ¿Por qué en las autoescuelas, cuando enseñáis a la gente a aparcar, no vais a practicar al pilar de la cochera? Porque lleva el comichón con la porque no es una conducción donde haya que no, ir. No, sí, pero una es conducción donde, privada dentro sí, de una cochera. Todo lo que tú quieras de privado. Sí. Pero las de rascas que se han con la L, ¡puf! En el pilar. Y si la L, ¿eh? Una cosa y es matemático. Enseña a la Hay gente. Más rascadas cuando uno ya tiene esa confianza y pasan esos 3 o 4 meses que al principio. Porque ¿sí, no? Al principio vas muy despacito. Sí. Y cuando ya le coges confianza es cuando le das. Ya. Cuando ya está, muy bien. Te vienes arriba y te entonces arriba y ese dices, sonido. Y oyes y dices, y te bajas. Y te duele hasta el que suele ser cuando te has comprado ya el coche, porque al principio ibas el coche, claro, del papá o la mamá para no rayarlo, y cuando ya te vienes arriba te compras el nuevo y es cuando lo rayas. Cuidado, ¡ay, mamá! Balón al punto de penalti, oh, por tú. Metió la mano arriba. Menos mal. Remató Omar, pero tocó en alguien, ¿eh? Si hubiera Coronado, ido directa es mucho más complicada, ¿eh? Tocó Coronado y evitó el balón arriba. ¿Qué mano ha sacado Coronado? Sí. No, no, pero Omar remató y tocó en un defensor del Gandía. Sí, porque parece que le ha picado, correcto, ¿verdad? Claro, porque por eso es lo que ha hecho el amago. Bueno, pues nada. Pues una tras otra. Pues además de otras cosas, también evita goles. 8 minutos. El portero. Hombre, para eso está. Pobre hombre. Además de traer coordinador nuevo a la academia. Bueno, saca a Darío. Darío, segundo palo, la saca Iván Malón. Todos estos comentarios son en broma, ¿eh? Sí, claro. No se me ofenda nadie ni se enfade, que estamos aquí intentando darle un toquecito a un partido que es un poquito coñazo. Lo voy a decir. ¿Eh? Un poquito. Tiene el morbo del derbi, sí, pero poco más, ¿eh? ¿No? Poco más. Un poquito así. Un poco más flojo. Cada uno está, creo que, desarrollando su partido. Es que no hay que olvidar que el lunes hay otro, ¿eh? Claro, y también es que vienen de otro muy pronto. No creo que estén pensando en el partido del lunes. No, ¿eh? No, ahora mismo no. Están los dos pensando en ganar al derbi, claro, el derbi. Y nada, de momento tablas. Pero en una de aquellas puede llegar un gol, ¿eh? Sí, cuidado. Sí. Cuidado porque los dos equipos tienen pólvora. Ah, no me digas que vas a sacar tarjeta. Ah, mal. Yo creo que ya se la han acabado. Yo creo que es de la última falta que yo creo que no saca, ¿no? Lleva pues lo está haciendo seguidas. Bien el árbitro. Escúchame. No. Sí que es verdad que le he visto ahí un poquito resorte en el brazo en alguna tarjeta. Pero a mí me gusta mucho el arbitraje. Lo que es pitar está haciéndolo muy bien. Y no lo digo porque sea del terreno, que no lo conozco al chico, pero lo está haciendo bien. Martí, el balón de Martí, eso será fuera de juego. Será fuera de juego, claro, de Adrián Parra, que se había quedado ahí descolgado, salió a defensa del Portu. Y Parra se quedó en la idem. Ostras tú, madre mía. ¿Lo habéis pillado o no? Sí, claro. Eso es como antes decir que amarilla le han pero sacado una IDE, ¿no? No, pero os ha costado, os habéis quedado ahí. No, lo que nos hemos quedado en silencio de lo malo que es. No me estáis siguiendo la transmisión, estáis un poquito, pero os ha quedado en la parra, ¿sabéis? Sí, se me hacía falta explicarlo. No, ya lo sé, pero se había quedado ahí muy. En la IDE, sí. Muy. Bueno, hay cambio, ¿eh? Más cambios. Sebastruch. Víctor entra en su lugar, es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El jugador que nos decía Iván, ¿no? Que es con un corte un poquito más defensivo,
Y entra en lugar de Carles Struch. Cuéntanos un poquito más de Iván. De Víctor, perdón, Iván. Un jugador que viene del juvenil de Nacional. No me acuerdo de qué equipo, la verdad. Y muy bueno, la verdad, defensivamente. Para la poca experiencia que tiene en la categoría, desarrolla pues, lo que tiene que hacer, cortar balones y... Lo vemos que se va a poner ahí por delante de la defensa, sí, ¿no? Correcto. Ahí de pivote está defensivo. Acompañando a Botu detrás. Sí, sí. Porque lo que habíamos pensado antes que iba a pasar, ese cambio de Omar, y llevar a Struch hacia adelante, pues al final... Pues parece que tenemos un Salva Moratal un poco a Marrategui hoy, ¿eh? Por este cambio, sí, digo. No, ha caído Cortei. No se ven las imágenes, pero está Cortei tendido aquí en el terreno de juego. Se queja de un codazo, ¿no? Se queja. Posible golpe. Bueno, ha acudido Malone a intentar cortar el balón, pero le ha salido mal. La tiene Darío, cae Darío, la falta clara. Y se ve que tarjeta. Ojito que tarjeta. Ojito se va a la calle. Tarjeta, a la calle se va. Amarilla, sí. A la calle. Amarilla. Sí. Y segunda tarjeta amarilla. Tenía que caer alguno, ¿eh? Ya lo habíamos dicho. Esto no acababa 11-11. Y ahora sí que falta personal. Sí, sí, ahora sí. Falta uno menos. Sí, ¿estás cómo estamos hoy, eh? Pues estamos hilando, es que no nos queda otra. Me dice un oyente, un escuchante y un televidente, me dice Raúl, es muy devoto, me dice que si el alumno está verde, que lo primero es rezar un poquico. También va, eso no, nunca eso funciona. Viene mal. Una velica. Si está muy verde. Muy verde. U2. ¿Te has subido alguna vez U2? Si te has subido alguna vez alguno que has dicho, uy, qué mal está la cosa. Sí, hombre, claro. Pero para eso somos psicólogos también y ayudamos. Escúchame, no hay ninguno que no venga que no se lo acabe sacando. Muy bien. Uno con más, uno tarda más, uno tarda menos. La cuñita ya. ¿Ya? Ya has cobrado. Has seguido tú, ¿eh? Ya, por favor. Ya has cobrado. Bueno, pues pasaremos, hay una falta aquí, después. Entre broma y broma, estamos en el 85, el Gandía con uno menos, empate en el marcador y con el Portuarios y Darío, que le pega bien ahí para poner en juego ese balón peligroso. Darío, con sí. Coronado bajo palos. Darío que golpea, ajustadito, fuera. Uy, ese balón de Darío ajustadito. Sí, porque ahora ahí se complica, ¿no? Ahora viene cuando, ¿qué haces? Sí. Ataco y voy a poner el partido con uno más. Quiero mantener. Ramiro se ha ido un poquito para abajo. Un poquito no, vemos. Ramiro central. Sí, sí, no, y Gorcha central. Se va a quedar más retrasado probablemente. Chimo subirá un poquito más, digo yo. Hemos oído al entrenador decir 4-1, mantenerse ahí para jugar. 4-1, 4-1, en medio. No puede ser. Ha venido 4-1 para 4, jugar 4, arriba. 1. Eso es. El 1 no. No, el del medio no, si no son 11. Correcto. Parra, Puchades. ¡Hostia! ¡Víctor! Eso duele, ojo. Pero a ver, ha sido despejando el balón. Sí, sí, pero duele. ¿No? Ha sido despejando, es falta, pero despejando el balón le da ahí. Aunque sea sin querer puede doler. Y amarilla por aquí. En la boca de esto. Amarilla. Pues amarilla. Es la segunda. Sí. Ah, vale, para Víctor. No, es para el chico que ha entrado ahora. Pues sí, acabadito de entrar. No puede sacar. No, si hay tarjeta no puede sacar. No puede sacar el Gandía. Claro, si hay tarjeta amarilla está tiene que esperar. Pero no puede sacar. Yo no sé. ¿Tarjeta? Sí, 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 para Víctor. Sí, sí, pero por esa acción. Conforme tenemos el listón. No, la verdad que esta no tiene ningún sentido. Respiras y te la sacan. Bueno, puede. Puede sacar la falta, porque sí que es verdad que le pega pelotazo al chutar. Sí. Pero ya me parece dudosa la falta como para sacar una tarjeta amarilla en esta acción. Además, un chaval que acaba de entrar, que no ha disputado ni un balón, no ha tenido ni una entrada. Bueno, muy, 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 muy estricto está Daniel Pajarón. Muy bien. Me dicen que las velas, Raúl, las pone Evi. Eso me dice un amigo. Bueno, y cuidadito que Alex Cortei está preparado, ¿eh? Está mirando a portería. Es una falta muy parecida a la que acaba de tener el Portuario, ¿verdad? Una falta muy parecida, ¿eh? Sí. Bueno. Y no va a mirar a nadie, ¿eh? Va directo para adentro. Sí, no, está con... Y es Alex Cortei, clarísimamente, sí, el que va a lanzar. Sí, sí, sí. Cortei, sí. Ha puesto el balón, no, Cortei. Cortei, golpea. ¡Ojo! ¡Qué golazo! ¡Mamá! ¡Qué golazo! ¡Besando el escudo! ¡Golazo del Gandía! Cortei de falta directa, mamma mía, qué golazo de Cortei, qué golazo del Gandía. Después de la expulsión de amarilla y después de los problemas, llegó Cortei para golpear un balón imposible y convertir el gol. Además, que de momento que le da la victoria al Gandía. Ha puesto el balón con una fe. Sí, se le veía, se le veía. Con unas ganas de pegarle. Se le veía claro. El gol de Cortei, minuto 88, casi sobre la bocina. Vaya el gol de Cortei. Jarro de agua fría para el Portuarios, estar con uno menos y que te pase eso, ¿eh? Y el Portu que se queda, vamos, planchado. Qué necesario es este gol para Alex Cortei, que estaba tan cuestionado en las últimas semanas. Es muy importante el gol para Cortei, ¿eh? Sí, muchísimo. Bueno, vamos a ver qué hace el Portu, que se va a volcar. El partido no ha terminado, ¿eh? El partido no ha terminado, el Portu se va a volcar en la portería
del Gandía. Dida, que la pone al punto de penalti para que salte Omar. Hay un retruc ahí, pero el balón le cae a Edgar. Está Edgar, toca atrás. Palomares la va a colgar. Palomares al primer palo. Iba Omar, pero ha cortado la defensa del Gandía. Es Nico. Ahí está Saldaña con el recurso técnico para que le llegue el balón nuevamente a Palomares y la vuelva a colgar a la frontal del área. El balón que queda muerto es Didac. Recibe Didac en la parte derecha, buscaba un centro. Evita que se vaya el balón por la línea de fondo. Insiste el portuario, es otro balón bombeado. Ha sacado bien ahí Coronado, pero la vuelve a recuperar el portuario. Se ha embotellado el equipo de Teixeira. El balón arriba, salta Ramiro y van a indicar saque de puerta. Saque de puerta cuando queda medio minuto para que se cumpla el tiempo. ¿Qué minuto le ha venido también el gol, eh? ¿En qué minuto? Y ese gol que ha roto la monotonía del partido. Se suele decir que es un gol psicológico también en los últimos minutos. Es ya. Un gol que jode mucho. Ya es muy complicado. A ti más, Iván. A mí también. Poca reacción puede haber. Una de las ¿no? cosas que ha sí. pasado y que hemos visto ya en varias ocasiones que ha notado el Club de Fútbol Gandía es que se van corriendo a celebrarlo con Jesús Naveiro, sí. ¿eh? Sí, 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 sí. Es, bueno, muy querido, Naveiro, el banquillo. Es un encanto de persona. Mucho también con la preparación de las jugadas a balón parado. Sí, es un encanto. Sí, yo creo que también. Bueno, y ahora la jugada del Gandía que acaba en saque de banda. Ha tenido que venir aquí. Salvas fuera, ¿no? Se ha hecho Salva daño, sí. No, creo que es su famosa lentilla. Está el Gandía con 9. Es verdad. Porque yo ya lo conozco y sé está que está con 9, más de una vez salía. Pero sigue insistiendo en un contraataque para Cortey. Ahí va Cortey por la izquierda. La pone arriba buscando a Parra. Pero no ha llegado Adrián Parra y el balón es atrás para Puchades con Nico. El portuario es quemando las naves. Balón largo arriba. La carrera en la zancada potente de Omar. Chocan los dos del Gandía. Han caído los dos jugadores del Gandía. Jugada desgraciada, la tiene el Portu. Menos mal que apareció Ramiro. Muy bien, Ramiro. Menos mal que apareció Ramiro. Daño, ¿eh? Porque la defensa del Gandía se había descolocado con la caída de sus dos defensores. Ojo, y al final. Cabezazo ahí, se han dado sí. también, nos han chocado, ¿no? Al final va a haber el lanzamiento de esquina, saque de esquina. Ahora, que estamos llegando al final y tenemos 30 segunditos, podríamos dar también un saludo a nuestro gran amigo Salva Escrivá. Ah, sí. Que ha sido operado de una operación chunguita, complicada, pero que ya se recupera. Salvita. Salva es más duro que las piedras, ¿no? Y desde todo aquí, corazón. Pues un abrazo desde aquí. Un abrazo desde aquí a Salvita. En este último instante del partido va a sacar otra vez Darío desde la esquina. Iván ahí emparejado con Puchades. Va prácticamente todo el portuario, o sea, a buscar el remate. Será Darío el que golpee con pierna izquierda. Señala la jugada, la pone Darío, pasado una vez más arriba, va a salir Coronado al suelo. Tiempo pasado, ya tiempo para dejar ese balón y dejar que corran unos segundos. Qué bien de oro. Cuando hay un córner de esos y el portero te va arriba, la claro. pide, sale ahí, la coge. Tranquilo, pues tiene prisa, ¿eh? Prácticamente cumplido. Tiene prisa, madre mía. Y sacará a Coronado y veremos cuánto prolonga el colegiado del encuentro. Arriba, buscando a Salva. Le cae el balón a Cortey, que ha revolucionado el partido con su gol. Proverbial la salida de Cortey, ahí se excedió en la individualidad Martí, perdió el balón. La tiene el Portu, que busca sus últimas oportunidades. Atrás, Víctor buscando el envío largo arriba con Fede, que se ha descolgado como delantero. Edgar, cogiéndose el rechace de Fede, la trata de tener Gorcha. Y al final es el Gandía el que la saca con un pelotazo arriba. Fue Chimo. Le cae a Sergio que sale de su área para volverla a colgar. Ahí va Sergio Ruiz. Arriba con Omar. Omar de espaldas. Cae Omar. No indica nada. Sí. Pitó falta. Y ojito aquí. Puede ser la última jugada del partido. Y puede ser una ocasión clara. Mira cómo se lo recrimina Iván Malón a Jiménez. Le está diciendo, tío, ahora no. Sí, pero Gonzalo no. dice que no Gonzalo ha sido... Jiménez. Que no me digas que le va a sacar tarjeta a Sergio. Pues se ve que sí. Pues sí. A Sergio. Tarjeta para Sergio por ir a por el balón. Ahora sí que ya me he descontado. Creo que son 9, pero no estoy muy seguro. Pero ya me he descontado. El árbitro, Qué escrupulosidad, tú. Salió Sergio, creo que un palmo, ¿no? Para coger la pelota. Es tarjeta, ¿verdad? Pero bueno, estamos en todas. Va a última acción. Moratal también protestando al auxiliar. Y habrá ahora de nuevo lanzamiento de falta lateral. Están... Pues va a ser de las últimas, ¿eh? Uno sí, Edgar. Sí, sí, sí. Está Edgar con... Con Palomares. Con Palomares. Y vamos a ver qué pasa. Dos hombres en la barrera. Coronado bajo palos. Están un Chimo jugador y menos Parra. Y otra tarjeta. Para esta para Moratal. Sí, es que no para de quejarse, la verdad. No para de estar... Se está quejando por algo que no sé... Creo que puede ser que a lo mejor esté amarilla debajo de ahí o algo. Puede ser, ¿no?
Algo tiene que haber, ¿verdad? Porque yo creo que están quejando de que hay alguien ahí o que están diciendo algo. Bueno, vale. No sabemos de aquí, pero bueno. Bueno, pues ahora va a sacar el Portu, seguramente en la última ocasión del partido. Es una acción peligrosa. Recordemos que el Gandía está con un jugador menos, está expulsado amarilla. Seguramente estuviera en el túnel de vestuarios dirigiendo desde allá abajo. Y esto protestaría Moratal, no lo sabemos. Pero va a ser Edgar el que saque. Ahí está Edgar, golpea a Edgar, muy bien ese balón. ¡Qué remate! Pena. ¡Qué ocasión ha tenido el Portu! Lo ha tenido, ¿eh? In extremis, el remate de Nico Saldaña, que se ha salido por poquito, muy poquito. El balón desviado de la portería defendida por Coronado y prácticamente el partido se va a acabar aquí con una victoria brillantísima en el sentido de la importancia de los puntos, no del juego del Gandía. Coronado arriba, no indica nada el colegiado todavía, el balón le va a caer a Chimo. Chimo que se hace ahí el Mortimer para arañar los últimos segundos de este partido, que es tostoncete donde los haya. Ahora que estamos en Semana Santa, buscando un símil gastronómico, una torrija de partida. Sí, un poquito. ¿Eh? Buenas, ¿eh? Las torrijas ahora en Semana torrijas, Santa. Torrijas, qué buenas. Están, ¿eh? O los pepitos, que también son muy típicos de esta época, ¿eh? Pero sí. Torrija le pega más a un partido tostón, ¿no? Torrija, ¿eh? Sí, bueno, sí. Si es por eso, sí. Yo lo decía por el comer. Buscaba, ¿no? El comer. Pero bueno, hoy lo importante, yo creo que para cualquiera de los dos equipos era ganar, ¿eh? Sí, importantísimo. Se pone ahí. Para aquí, para nosotros, lo que nos toca de cerca. Pega un estirón ahí en la clasificación. Y más con la victoria del Atlético Benidorm. Bueno, la tiene Martí. Vamos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en los dos últimos instantes del partido. Martí atrás, corriendo no sé si un riesgo, porque el balón le va a llegar a Coronado, la despeja a Coronado, se la quita como puede. El balón se pierde por la línea de banda, el árbitro que se mira el reloj. Ahora se lo acaba de mirar. Dice que ya está. Va a sacar y se acabará. Sacará el Porto y se acabará el partido. Va a poner el balón Palomares con Darío. No pita todavía el árbitro. Y ahora sí. Ahora sí, final del partido. Final. ¿Cómo lo celebran, eh? Mira Lauro, mira Jesús Naveiro. ¿Cómo celebra el banquillo blanquiazul esta victoria, eh? Bueno, qué importante es. Acaba el partido en el estadio Guillermo Laue. La victoria del Gandía gracias al gol de Alex Corte y de falta mira, directa. ¿Cómo lo celebran con él? Qué bueno es. Y final del partido. Con goles en la primera mitad de Chimo a los 20 minutos, de Omar a los 35 y en la segunda mitad, cuando faltaban pues prácticamente 2 minutos para finalizar el partido, Alex Cortei de falta directa con una seguridad, con un convencimiento de que eso iba para adentro previo al lanzamiento, ponía el 2-1 final, que me gustaría preguntar a nuestros comentaristas de hoy si les parece justo el resultado o si más bien el empate de hace 5 minutos les parecía más justo. Raúl, cuéntanos. Bueno, la verdad que ha sido un partido muy disputado, ¿no? Yo creo que los dos equipos han tenido poquitas ocasiones de gol, han peleado cada uno a su manera. Justo, bueno, yo creo que los dos lo han intentado, ¿no? Hasta el final para conseguir marcar. Al final se ha llevado el gato al agua el Gandía, pero bueno, puede ser que tal vez a lo mejor lo más justo sea un empate. Pero bueno, sí, algo ha pasado allí. Pues sí, ha pasado pues un tumultillo. Un sí, tumultillo, bueno, pues lógico de los típico últimos instantes del partido, de las protestas por esa tarjeta. Ha habido ahí un encontronazo en los vestuarios y la cosa no pasa a mayores. No debería de pasar a mayores. No es un derbi y es un derbi que ha acabado además en una acción, pues eso, que ha dejado a los jugadores del Portuarios chunguetis, ¿no? Sí, claro, porque bueno, viéndolo desde aquí, tal como han jugado los dos equipos, yo creo que para nada ha sido un resultado justo. Dominando, pienso yo, que tanto la primera parte, sí, la gran mayoría, como la segunda, el Portuarios, no se merecían este resultado. Bueno, y este que se retira ahí es un histórico del Gandía, es Montaner. Montaner, que ha sido además un jugador importantísimo en la historia del conjunto gandiense, que ahora se abraza con Jesús Naveiro. Ha habido ahí sus más y sus menos. Marco Oliva, que no nos escucha, Marco Oliva, pero bueno, se acerca Marco Oliva a la zona de los jugadores y vamos a ver si tiene Oliva la oportunidad de dialogar con alguno de los protagonistas en este final del partido, al que se ha llegado con la victoria importantísima del Gandía, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de las últimas jornadas, que el Gandía se había colocado 9 puntos de la zona de arriba. Es un resultado donde, bueno, pues ahí hay, este es el protagonista, ¿no? Con Parry que ha apostado por Cortei, y Cortei que ahora ha respondido con ese gol, pues bueno, a las dudas, ¿no? De un jugador importante que había firmado al principio de temporada y que de momento no había sido determinante en las acciones. No sé si tenemos la posibilidad de hablar con alguno de los protagonistas, porque siguen las discusiones en la zona
digamos, de vestuarios, y estamos esperando a que acuda tanto Moratal como Lauro Teixeira a la posición de Marco Oliva para poder escuchar y recoger. Estamos esperando a que venga Salva Moratal, con el que hemos quedado para poder hacerle una pequeña entrevista sobre cómo ha visto él también el encuentro. Un resultado, un partido que ha terminado, como saben, 2-1, victoria en el último minuto prácticamente del Club de Fútbol Gandía, con ese gol de Alex Cortey de falta directa, y que ha decantado el encuentro. Ya tenemos con nosotros a Salva Moratal, a ver si se puede subir un poquito aquí y le contamos. Tenemos la cámara allí. Cuéntanos, Salva, victoria del Club de Fútbol Gandía en el último minuto, en el último suspiro, cuando parecía que el partido ya acababa con empate a uno. Sí, sabíamos que ellos a balón parado eran peligrosos y bueno, y cuando mejor teníamos el partido, en la jugada siguiente de quedarse con uno menos por la expulsión de amarilla, en una falta en la frontal, pues nada, la calidad marca la diferencia, ha marcado el gol, no, es inapelable. Felicitar al Gandía, felicitar a sus jugadores, porque están demostrando que quieren tirar hacia adelante, pero sobre todo también yo creo que el Portuario se ha hecho un gran partido, yo creo que ha practicado un fútbol dentro de nuestras posibilidades, hemos rayado un buen nivel a pesar de estar en una situación completamente mermada, pero bueno, la imagen ha sido buena y yo creo que peleando así no vamos a tener ningún problema para salvar la temporada. Sí, la verdad es un gran partido del Portuarios, no lo podemos negar. Lástima para vosotros de ese gol final, pero bueno, a seguir luchando y a seguir soñando, ¿no?, con estar aquí esta temporada y la que viene. Sí, desde luego, son partidos que gusta jugar a los jugadores y yo creo que hemos dado un buen nivel, incluso en algunas fases del partido hemos merecido un poco más. Sí, la verdad es que... bueno, Salva Moratal, entrenador del Portuarios, mil gracias. Gracias a vosotros. Bueno, está viniendo con nosotros ya para terminar, el entrenador también del Club de Fútbol Gandía, Lauro Teixeira, que bueno, nos contará en breves segundos, ya lo tenemos por aquí con nosotros, a ver si se puede subir también. Ven conmigo para acá, si te parece, para que nos escuchen perfectamente y no haya problemas con el micrófono. Desde aquí yo creo que ya no habrá ya ningún tipo de problema. Perfecto, sube conmigo, Lauro. Bueno, ya estamos aquí. Ahora ya sí, Lauro, victoria en el último minuto. ¿Cómo la habéis celebrado? Qué locura, ¿no?, al final. Bueno, sí, sabíamos que iba a ser un partido muy disputado, ¿no? Un derbi, los derbis suelen ser así, tienen ese toque especial, esa rivalidad que hay en dos equipos de la misma ciudad. Sabíamos que no iba a ser fácil y bueno, mira, te queda el cuerpo, te queda una alegría por los chavales, por todo el trabajo que han hecho, por todo lo que han corrido. Ellos tienen un juego muy combinativo y sabíamos que íbamos a tener que sufrir, que íbamos a tener que evitar que realizaran su juego y bueno, mira, el trabajo de todo tiene su recompensa. ¿Resultado justo, lo crees, o hubiese sido realmente más justo el empate? ¿Tú qué crees? Bueno, yo que creo que la justicia... es lo que entra, ¿no? La justicia está por un lado y el fútbol está por otro. Esto de fútbol son goles, hemos metido dos goles y hemos ganado el partido. Últimamente el equipo de cara a puerta está mejor, que era una de las materias pendientes que teníamos y bueno, hoy entró y mira, a festejar y a preparar el partido del lunes que tenemos poco tiempo. Ya para terminar, ¿cómo necesitaba este gol Alex Cortey, eh? Sí, la verdad que me alegro por él enormemente porque bueno, este fútbol, los delanteros, sabes que viven del gol, todos trabajan, todos quieren jugar y algunos pasamos por mejores etapas que otros y mira, Alex la verdad que no estaba fino cara a puerta, hoy ha entrado, aparte ha sido un golazo, nos ha dado 3 puntos, hemos ganado un derbi, tiene un valor enorme y me alegro por él la verdad. Pues Lauro Teixeira, entrenador del Club de Fútbol Gandía, mil gracias y a seguir con esta racha. Gracias a vosotros. Bueno, pues con esta entrevista, Lauro Teixeira, ya saben, la justicia está en quien marca los goles. Y al final, 2-1, victoria para el Club de Fútbol Gandía, en goles de Chimo y de Alex Cortey, per part del Portuaris, gol de Omar. Y ahora recordarlos que es de Ixem, amb ese programa especial que estem fent diàriament de Setmana Santa, Som Setmana Santa, amb els reportatges del davallament de la Santa Creu i també aquest reportatge de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Nosaltres demà tenim un altre directe també de la Setmana Santa en l'Església del Beatet i el dilluns una vegada més estarem així al Guillermo Lagüe per a contar-nos el partit del Club de Futbol Gandia front al Pego. Una forta abraçada i continuen a Telesafor. We'll be right back.
Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983.